Hola chicos, acá les traigo otro video para ver ecuaciones con potencias y con raíces, cómo se resuelven. Lo que tenemos que saber es que las ecuaciones de este estilo se resuelven con tres pasos. ¿sí? Hay prioridades. Vieron que nosotros vamos pasando hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo que tenemos que saber es que primero vamos a pasar a las sumas y a las restas, luego las multiplicaciones y las divisiones y por último las potencias y las raíces. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a empezar con una primera ecuación. Yo tengo la x de este lado. Como sabemos, la x tiene que quedar sola, pero hay un montón de números que me están molestando. Entonces, ¿cómo voy liberando a la x? Tengo un 2 que está multiplicando, un 1 que está restando, un 3 que está en potencia y un 5 que está restando. Vamos a ver a quién pasamos primero. Tenemos que sacar a todos para que me quede solita. Respetando este orden. Entonces, ¿a quién voy a pasar primero? A las sumas y a las restas. Entonces, ¿a quién paso? ¿Al 5, al 3, al 2 o al 1? Entonces, hay dos que están restando, ¿sí? Hay un 1 que está restando y un 5 que está restando. Pero acá viene lo importante. Todo aquello que esté encerrado por una potencia o esté encerrado por una raíz no se puede tocar, ¿sí? Así que este 1 no lo vamos a poder sacar hasta porque está como encerrado por ese 3. Hasta que no salga el 3, no puede salir el 1, ¿sí? Pero acá tenemos un 5, que no hay nadie tapándolo, así que al primero que vamos a pasar es al 5, ya que primero van suma y resta. El 2, en cambio, está multiplicando y el 3 está en potencia. Así que arrancamos. Entonces, voy a bajar todo igual, es decir, el 2 lo voy a bajar igual, esto lo voy a bajar igual, la única modificación que voy a hacer es que este 5 que está restando pase al otro lado a la inversa, sumando. Entonces, dejo todo igual, lo único que no escribo es el menos 5. El menos 3 lo dejo igual y este que está restando pasa al otro lado, sumando. Y ahí ya de a poquito empecé a liberar a la x. Así que, hasta ahí vamos. Ahora, ya pasó. La resta y la suma. Ahora tengo este 1 que está restando, tendría que ir primero, pero como está encerrado por el 3, no lo podemos tocar. Así que tengo el 3 y el 2. El 2 está multiplicando, el 3 está en potencia, así que ¿quién tiene prioridad? La multiplicación. Así que primero va a ir el 2. Así que de vuelta, el 2 lo voy a sacar, así que no lo bajo, bajo lo otro que me queda. Es decir, x menos 1 al cubo. Eso lo dejo igual, no lo toqué, voy a tocar el 2. Esto es igual, resuelvo la cuenta que tengo acá. Menos 3 más 5. Si yo debía 3 y tengo 5 a favor, si yo tenía 5 y gasté 3, me quedan todavía 2. Así que este 2, ahora ya que bajé todo igual, ahora este 2 lo paso. Si está multiplicando, la inversa es la división. Entonces pasa dividiendo 2. Y ahora sí, el 1 todavía está encerrado, no lo puedo tocar, pero ahora puedo pasar el 3 porque ya no quedó nadie. Así que ahora podemos pasar el 3, que es la tercera opción, ya pasamos la resta, ya pasamos la multiplicación, ahora podemos pasar la potencia. Así que como el 3 se va, los paréntesis ya no tienen sentido que estén porque ya están solitos. Así que no pongo los paréntesis. Así que me quedó, esto lo bajo igual porque todavía no lo pasé, voy a pasar el 3, así que acá me queda 2 dividido 2, da 1. Y la inversa de la potencia es la raíz, así que acá me queda raíz cúbica, ¿sí? Recuerden, el 3 va acá, indica el índice de la raíz. Así que ahora, ya que el 1 está solito, ahora sí ya está despejado y lo podemos pasar. Así que el 1 no lo voy a bajar porque lo voy a pasar. Así que vamos a ver. La raíz cúbica de 1. ¿Qué, ¿Qué número tres veces su mismo número da 1? Y lógicamente va a ser el 1, ya que 1 por 1 por 1, es decir, tres veces 1, me da el número que se encuentra adentro de la raíz. Así que esto me dio 1. Y ahora sí, el 1 que está restando pasa a la inversa que es sumando. Así que... Ya resolví y me queda 1 más 1, 2, ¿sí? Así que ya conseguí el número final que es 2. Resultado de la primera ecuación. Yo, 2. Ahora vamos a pasar con la segunda ecuación, siempre respetando el orden, ¿sí? Entonces, yo acá tengo un 3 que está multiplicando, un 2 que está multiplicando, un 2, porque acá está, aunque no lo veamos, que está en raíz. Y un 1 que está sumando. Entonces me fijo, primero tiene prioridad sumas y restas, así que primero va a pasar el más 1. ¿Qué significa? Que el resto baja igual. Entonces todo esto baja igual. Y al 1 no lo escribo porque es al que voy a pasar. Entonces baja igual el igual y el 13 también. Entonces si estamos sumando, la inversa es la resta. ¿Sí? Ahí ya pasé el 1, ya saqué al 1. Como siempre la X tiene que ir quedando sola, así que tengo que ir sacar a todos alrededor. Ya saqué al 1, ahora tengo un 2 que está multiplicando, un 2 que está en en raíz y un 3 que está multiplicando. Luego vienen multiplicaciones y divisiones. Y acá atentís porque tengo el 3 que está multiplicando, pero el 2 también está multiplicando. Pero pasa lo mismo que acá. Como están cerradas por la raíz, las potencias y las raíces encierran. Así que como está encerrada acá adentro, hasta que no salga la raíz, este 2 no lo podemos tocar, ¿sí? Primero tiene que salir la raíz y quedarse solito para después poder pasar como pasó acá, ¿sí? Entonces voy a pasar la otra multiplicación que tengo, que es esta. Así que no la escribo porque la tengo que pasar bajo lo otro que me quedó. Es decir, el 2X. Acá está el 2 imaginario. Bajo el igual. Resuelvo. 13 menos 1 me da 12. Y ahora paso. El 3 que estaba multiplicando, la inversa de la multiplicación es la división. Pasa dividiendo. Así que vamos a ver. Ahora sí, tengo el 2 multiplicando. Todavía está encerrado, así que no lo puedo tocar. Pero ahora ya llegó el turno de las potencias y las raíces. Ya pasé la suma, ya pasé la multiplicación. Ahora vienen... Potencias y raíces, así que puedo sacar la raíz. El 2X baja igual porque no lo toqué. Resuelvo, 12 divido 3, da 4. Y ahora sí, como último paso, paso a la raíz. Si está en raíz, la inversa es la potencia. Así que si acá hay un 2, va a potencia de 2. Si acá hay un 3, pasa a potencia 3. Así que ya casi termino. La X ya de a poco le fui sacando todo. Me falta solamente sacar el 2. Que recuerden acá, imaginariamente, hay un por, ¿sí? Así que la X baja solita, pongo el igual, resuelvo del otro lado, 4 cuadrado significa que es 2 veces el 4, es decir, 4 por 4 que me da 16. Y ahora sí, este que está multiplicando pasa al otro lado, dividiendo, y ya casi termino, calculo 16 dividido 2, que eso me da 8, así que 8 por 2 da 16, así que ahora sí, x da 8. Y con eso finalizamos, ¿sí? Es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es repetar el orden y darnos cuenta de que las potencias se encierran y las raíces también encierran, ¿sí? Lo de adentro lo vamos a poder resolver recién al final, como hicimos acá. Así que nada, espero que lo hayan podido entender, cualquier cosa me comentan, saludos.